del rosario, enséñanos a orar, a meditar los misterios de nuestro Señor. Un saludo a todos los seguidores del Santuario Nacional de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, reina y patrona de Colombia. Nos encontramos en la segunda semana del mes de mayo, mes con una connotación especial a la Santísima Virgen María. Y nosotros, los frailes del Noviciado Internacional San Luis Bertrán de Colombia, queremos dirigir unas palabras en torno a los múltiples rostros de María. Pues bien, María, además de ser madre de Jesús, es madre de la Iglesia. María nos acompaña, nos guía hacia su Hijo amado. María está presente en las distintas culturas, de un modo especial en las advocaciones. Por medio de las advocaciones, María ha avivado en nosotros los cristianos ese deseo de seguir a su Hijo de un modo radical, de un modo que le sea grato a sus ojos. Veamos algunas de estas advocaciones. Ha surgido como un fenómeno a lo largo de la historia en diversos continentes, Europa, Asia, América, Oceanía, apariciones marianas por medio del cual traen mensajes de esperanza, un signo de paz, signo de un llamado de amor a Jesucristo. Este mensaje que la Madre de Dios ha dado a la humanidad coincide en el llamado a la conversión, llamado al seguimiento de Jesús, a amarlo, a amar a sus semejantes. Es un llamado en que coinciden todas las apariciones y manifestaciones marianas, advocaciones según el lugar donde se aparece. Citaremos, por ejemplo, Fátima, una de las apariciones más conocidas en la historia, en el cual hubo milagros, el famoso milagro del sol, que en su mensaje central era un llamado a amar a Jesús y no ofenderlo más. Y en América, específicamente en Colombia, está el mensaje de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, su manifestación, el cuadro renovado hace más de 430 años y que nos lleva el mensaje de una constante renovación de paz, mensaje que une a los colombianos en un mismo sentir. Y así podríamos hablar de diversas apariciones que han surgido en la historia y que todas coinciden en ese llamado de unidad, de paz, de conversión, llamado a la santidad que está permanente en los labios benditos de la Virgen María. Nuestro compromiso como cristianos es reavivar ese amor a María, especialmente hacia la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, como la advocación mariana de nosotros los colombianos, acercarnos a ellas con confianza, con cariño, porque de este modo también nos acercaremos a Jesús.